Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. La Municipalidad de Purén, a través de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Cementerio, les da la bienvenida a este ciclo de charlas ambiental que hoy nos convoca y comenzamos y damos el puntapié inicial con la charla La Importancia del Uso Eficiente de la Leña. Mi nombre es Álvaro Acuña, profesional de la dirección que ya antes le mencionaba, de profesión de ingeniero forestal. El municipio, de forma constante a través de los últimos años, ha tenido una constante preocupación respecto de la problemática y de la conservación y la protección de nuestro medio ambiente. Es por eso que a través de nuestro sistema de certificación ambiental municipal SCAM y a través del nivel de gobernanza ambiental del cual hoy por hoy estamos certificados como comuna, a través del Ministerio de Medio Ambiente, tiene el objetivo de realizar esta charla en función y en protección y mejorar la condición de vida de nuestros vecinos y vecinas de nuestra comuna de Purén. La gestión ambiental, si bien es cierto, es un tema absolutamente clave e importante dentro de las políticas o dentro del desarrollo local, tanto social como económico, para nuestra comuna, ¿ya? Es por esto que, de acuerdo a la ley 20.417, el municipio o las municipalidades empezaron a generar los primeros lineamientos o las primeras estrategias respecto de las acciones que deben realizar en virtud y en relación a la consecuencia o a la responsabilidad ambiental que debemos tener como autoridad o como municipio local. Dentro de estos ejes, el municipio tiene principalmente cinco objetivos o cinco grandes objetivos. Hoy por hoy nos vamos a enfocar principalmente en esta charla en el primer eje y también en el tercer eje. El primer eje que indica en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestros pureninos. Y el tercer eje es principalmente educar a la población a través de una manera integral. ¿Qué significa? Relacionando e integrando a la comunidad respecto de las problemáticas, respecto de los temas ambientales a través de la educación. Para colocarlo dentro del contexto general, hay varios estudios y varios autores a nivel país y también a nivel internacional que indican que en la zona centro-sur de nuestro país, en un promedio de 2 millones de viviendas u hogares utilizan principalmente el consumo de la combustión a través de la leña. Así como también en el sur se indica que un 80% del total de la energía consumida para calefacción proviene de la leña. Si bien es cierto, este 80% es a nivel macro en el sur de nuestro país, me debería decir que en nuestra comuna 10 o 9,5 viviendas, ya estoy hablando un porcentaje, 9,5 viviendas o hogares en nuestra comuna dependen o se calefaccionan a través de la leña. Por lo tanto, el objetivo principal de esta charla es generar o mejorar la calidad de vida generando o realizando o tomando conciencia de respecto de lo que significa el uso de este producto, el uso de este combustible, como que si Dios quiere, pronto el Ministerio de Energía lo declarará como tal. Antecedentes generales: la leña o la palabra leña viene del latín lignum, que significa trozo de leña, y es un tema de vital importancia tanto económico a través de la producción, la venta, y también social a través del consumo y mejorar tanto la calefacción en nuestra vivienda, así como también la cocción de nuestros productos, ya que es un producto, valga la redundancia, que se utiliza muchas veces con doble propósito, tanto para calefaccionar, así como también para cocinar. Por lo tanto, es de ahí la importancia de este gran de su consumo. Y los factores principalmente que están asociados respecto a este consumo y que son de suma importancia son tres principalmente: la adquisición, el acopio y el secado de la leña, la aislación térmica que tenemos en nuestras viviendas y la eficiencia respecto de los tipos de calefactores o la tecnología que nosotros utilizamos referente a la calefacción en nuestros hogares.
Siguiendo dentro de los antecedentes legales, el mercado de la leña en gran parte del sur del país está principalmente de forma informal. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que existe un gran mercado de leña, sin embargo, de todos los productores o comercializadores de leña, un porcentaje muy pequeño está formalizado. ¿Qué quiere decir? Que realiza todo su encadenamiento productivo de acuerdo a ciertos estándares de calidad y que también termina al final con una formalización a través de la venta de un producto, a través de una boleta, una factura y una declaración de los impuestos a través del servicio impuesto interno. Así como también la cadena de comercialización comienza en los bosques nativos, si bien es cierto, hoy por hoy, de acuerdo a un trabajo de tesis realizado en nuestra comuna, esta presión respecto de nuestros bosques nativos ha ido cambiando en el sentido de que hoy por hoy el consumo de leña proveniente de bosque nativo está prácticamente un poquito más arriba que el consumo de leña por especies exóticas, principalmente del género eucaliptus, ¿ya? Esto hace, o esto es respuesta principalmente a que la población hoy por hoy ha ido tomando conciencia respecto de la importancia de lo que significa la degradación de nuestros bosques nativos y también, por otro lado, los productores de leña han ido tomando conciencia o le han dado vuelta un poco el objetivo productivo a sus masas forestales, a sus bosques, por lo tanto ya no solamente generan metros ruma o trozos, sino que también generan de parte de sus desechos o parte de su producción propiamente tal a la generación y a la venta de leña. También le sumamos el tema de la inexistencia de estudios técnicos o planes de manejo, si le quieren llamar, respecto de la regularización y de la producción de leña de manera sustentable y sostenible en el tiempo. Y por último, la tecnología o el tipo de artefactos que se utiliza en nuestra vivienda, que en algunos casos no son los más adecuados. Ahora, todo esto, ¿qué efectos tiene? Tiene un efecto muy importante respecto de nuestra salud en el tema del material particulado que nosotros aspiramos. Mientras más pequeñas sean este material particulado, mayores son los defectos. Y estas partículas ingresan a través de las vías respiratorias y estas vías respiratorias, perdón, y estas partículas denominadas PM10 y PM5 son muy nocivas respecto de nuestra salud. Las PM10 particularmente generan efectos respiratorios y generan faringitis, amigdalitis, entre otras. Y las PM10 ya no tan solo generan efectos inflamatorios, sino que también al nivel de problemática a nivel pulmonar. Respecto al mal uso de la leña, tenemos principalmente cinco condicionantes, ¿ya? Cinco condicionantes a través de los contaminantes, que son la emisión de las partículas MP10 y MP5, MP2,5, como lo indicaba anteriormente, también la pérdida del poder calorífico de la leña. ¿Qué significa? Significa que mientras más seca la leña que tenga yo, mayor poder calorífico, mayor poder de calefacción y menor tiempo respecto de calefacción en una habitación. Si bien es cierto, muchas personas compran leña, disculpando la expresión, pero compran leña al estilo popular, como le llaman, huelan. ¿Qué significa? Que esté un poco seca, un poco húmeda, porque la leña sí en cierta manera me dura más dentro de la cámara del artefacto, dentro de la cámara de la combustión. Sin embargo, el tiempo que genera desde que se toma el tiempo que genera que se toma desde la producción, desde el consumo hasta llegar al 100% del consumo. Se pierde una gran cantidad de poder calorífico, ¿ya? La tecnología también parte principalmente por el defecto de los artefactos de consumo y el mercado y la producción, ya de que los productores no realizan en cierta manera el secado adecuado respecto de la producción de leña. Y por último, el manejo de los bosques. Existe una degradación principalmente hoy por hoy de nuestros bosques nativos, por lo tanto, se pierde bastante flora y fauna.
Seguimos dentro de la producción de la energía producida por leña. La eficiencia energética respecto de nuestros calefactores indica de que una combustión normal de las últimas con doble cámara tiene una eficiencia de un 75% de calorífica versus nuestras salamandras, nuestras cocinas antiguas que tienen solamente un 35% de poder calorífico y menos hablar de las chimeneas que solamente producen o entregan un 15% de poder calorífico. La idea para que esta temperatura grata debería llegar por lo menos a los 800 grados Celsius dentro de la combustión, para que esta en cierta manera evite generar gases y humo hacia el exterior a través de los cañones. La emisión de los contaminantes según tipo de leña, tenemos leñas húmedas, leña seca y leña semiseca. La leña verde o húmeda, que aporta sobre un 40% de humedad, y la leña seca en menos un 25% de humedad. ¿Qué significa? Que para declarar un trozo de leña seca debe estar bajo al 25% de humedad. Y esto es muy importante, ya que mientras menos humedad, menos emisión de contaminante hacia el exterior genera. Otro tema sumamente importante también es la aislación térmica respecto de nuestras viviendas. A lo mejor podemos tener la mejor leña, leña seca, bajo un contenido de humedad de un 25%. Podemos tener tecnología o artefactos de combustión bastante buenos, por lo tanto va a permitir que se combustione bien el trozo de leña, pero si no tenemos una adecuada aislación térmica, nuestro poder calorífico se va a perder a través de los puntos de infiltración y la pérdida térmica. Estudios indican de que, si bien es cierto, uno pudiese tener bien aislada su vivienda, lo cual en cierta manera nos da el resultado de disminuir o evitar un consumo de alrededor de un 28,1% respecto de este. Ahora, para un buen uso de leña, son tres factores principalmente que hay que tomar en consideración: el uso adecuado de la leña a través de la calidad, ¿ya? Leña eficiente, el uso adecuado del calefactor, dependiendo las cámaras, dependiendo el aire, dependiendo el tiraje, y un consumidor y un usuario responsable. Responsable en el sentido de comprar y tratar de prever el consumo de la leña en invierno, comprando en verano, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se puede saber el contenido de humedad de la leña? De varias formas. ¿Cómo se puede saber de que yo estoy comprando una leña de buena calidad? De distintas maneras. Una manera visual es simplemente mirando el trozo de leña, mirando que cuando está seco, se desprende la cáscara fácilmente. Cuando está seca, tiene grietas, lo cual significa que está en un proceso de extracción de humedad. Y cuando está seco, además, se nota simple vista al tomarle el peso y al compararlo entre leños. Ahora, también existen aparatos. La municipalidad cuenta con un ciclohidrómetro, que es un instrumento el cual tiene dos puntas y se inserta dentro del trozo de leña y nos indica la cantidad de porcentaje de humedad, el cual nosotros lo utilizamos muchas veces tanto para indicar a nuestros productores en la alta cordillera respecto de la calidad de su producto que está realizando. Ahora, tomando en consideración el trozo de leña, tiene que tener ciertas características. Ojalá un trozo de leña que no sea más allá de 30-35 centímetros de longitud. Esto tanto para facilitar el secado, así como también para facilitar el ingreso del trozo de leña a la cámara y pueda ser bien combustionado. Y obviamente el almacenamiento de la leña, esta tiene que ser en un lugar techado, que no quede, por razones obvias, bajo la humedad o la intemperie o la lluvia, y con cierto espacio para que se pueda ir aireando y se pueda ir secando. Por lo tanto, es sumamente importante, dentro de las consideraciones, que la leña tiene que ser de uso eficiente, leña seca, utilizar un calefactor adecuado de acuerdo a las condiciones del ambiente donde yo pretendo calefaccionar, de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados y de acuerdo a la cantidad de elevación que tenga la habitación. Preocuparse del origen de la leña, preocuparse de que si esta leña es a través de, ojalá, a través de estudios que acrediten, estudios técnicos, planes de manejo, que acrediten de que la leña es de un buen proceder.
o en su defecto, preocuparse de que la leña venga en calidad ya buena para en beneficio de nuestra propia familia. Y por último, ojalá en lo posible, exigir la boleta de compra de leña. Si bien es cierto, hoy por hoy en nuestra comuna tenemos bastante mercado informal respecto a la leña, sin embargo, yo los invito también a consumir y a comprarles a nuestros amigos que sí están acreditados, por decirlo de una manera, que están cumpliendo ciertos estándares de calidad. Por razones obvias no puedo dar nombre, pero si se acercan al municipio, todavía de cierta manera guiarlo y con la seguridad de que van a comprar un producto de mediana a buena calidad. ¿Qué estamos haciendo nosotros como municipio? Nosotros como municipio estamos preocupados del medio ambiente, preocupados del ecosistema, preocupados de cómo nuestra gente de Purén está consumiendo leña, está calefaccionando su vivienda, y todo esto a través del marco del sistema de certificación ambiental municipal, cuál objetivo es mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad a través de un encadenamiento de charlas, a través de un entrenamiento productivo y también a través de la educación ambiental, lo cual nos reúne hoy día, ¿ya? Y un manejo sustentable de los bosques nativos, manejo sustentable de bosque nativo a través de programas que tiene el municipio, donde le da las herramientas al agricultor para que produzca su madera o produzca su leña en virtud de la sustentabilidad, no tan solo pensando en el hoy día, sino que también pensando en las futuras generaciones. Y los encadenamientos productivos que se hacen a través de distintas instituciones anexas al municipio, llámese FOSIS, Cercotec, Ministerio de Energía, donde el municipio ha levantado varias iniciativas respecto de la producción y el secado y la mantención y el almacenamiento de la leña. Por lo tanto, las medidas del sector residencial para nosotros como municipio es muy importante, y muy importante tener a la comunidad informada de estos pequeños tips o pequeñas cosas que, si bien es cierto, hoy por hoy, dentro de nuestro quehacer del hogar, las tenemos consideradas, pero nunca está de más nosotros como municipio recordarlas y hacerles saber algunas pequeñas informaciones. Por lo tanto, al tener más artefactos eficientes, generamos menos contaminación. También tenemos viviendas eficientes, por lo tanto, la aislación térmica a través de distintos comités que también el municipio ha gestionado, principalmente de aislación térmica, ¿ya? Y la producción de leña seca, ¿ya? Por último, si bien es cierto, hoy por hoy el consumo de la leña es sumamente importante, lo importante también es ir replicando toda esta información a nuestras futuras generaciones, ¿ya? A nuestros hijos, cuidar a nuestros abuelos, cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, los más pequeños, ya que ellos son los principalmente afectados producto de la contaminación atmosférica a raíz del consumo de la leña. Espero que le haya servido esta pequeña pero significativa charla respecto del consumo de la leña. Nos estamos viendo la próxima semana en una nueva charla respecto al tema ambiental. Amigos, muchas gracias, muy buenas tardes.